Radio. ADN 40 Radio, siempre conmigo. Al cómo le va, es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. Y lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a hablar con la grafóloga y coaching gestal, Emma Negrete, para analizar firmas de algunos famosos, algunos rasgos que nosotros vemos ahí en la. Bueno, no, no yo, yo no, yo qué voy a ver, yo qué voy a ver, no, los expertos ven en las en nuestras firmas. También tendremos novedades literarias y bueno, pues quédese con nosotros, ya saben, nos encuentra en adn40.mx, en radio, en televisión, en la página web, en Instagram, ex, Facebook, YouTube, TikTok, trends. En todas esas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. Y a mí me encuentra como Neira Moncayo en todas las, eh, pues las redes sociales. Y pues ya vamos a darle, porque si no se nos agota el tiempo. Mi querida Eva Negrete, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo, ¿cómo no? Y es que vamos a darle a las, fi a las firmas. A ver, Así la es. primera firma que tenemos aquí es de Claudia Sheinbaum. Exacto. Bueno, vemos que ella escribe su nombre y su primer apellido con una rúbrica al final. Ajá. Cuando se pone el nombre eh, y es legible, pues vemos que la persona se quiere mostrar tal cual es. Vemos que, pues, hay las mayúsculas iniciales que son grandes. Pues habla de eh, que quiere mostrarse ella, ¿no? En primer lugar y pues las minúsculas vienen siendo los demás, cómo se relaciona con los demás. Vemos que la rúbrica que tiene al final pues es como poner límites, ajá, incluso con este punto que tiene aquí. Vemos que hay una hilación, es decir, que sí busca el contacto con los demás, sin embargo, la letra A me llama la atención porque ese eh, como sombrerito que tiene ajá. la parte de arriba sí. es eh, es un símbolo que significa protección. ¿Sí? protege su, sus emociones, le cuesta trabajo mostrar sus emociones. Es una letra que vemos que está muy vertical, lo que significa que eh, también no es muy emocional, o sea, guarda sus emociones, no quiere mostrar ni alegría ni enojo, sabe controlar esas emociones y no mostrarlas a los demás. Vemos que también están altas estas, eh, pues la L, la D, son letras que van hacia arriba, que es el área del pensamiento. Es una persona que usa mucho el razonamiento antes de actuar, piensa mucho antes de actuar. Ajá. Su autoestima, pues vemos que está elevada, está, pues digamos que tiene un buen autoconcepto de sí misma, que lo podemos ver en la letra M, que en el primer trazo de la letra M. La letra I, pues bueno, habla de carácter fuerte. Eh, porque vemos que su punto es un, como una línea. Uh -huh. ¿Y qué más podemos ver aquí? Bueno, me, me llama la atención también la letra U junto al, a la D, que habla de eh, la U. Pues bueno, me gusta recibir cosas, me gusta estar receptiva a lo que pueda ser, como ideas, proyectos, cuestiones económicas, ajá. Y eh, pues de nuevo se, se repite esa protección a sus emociones, no le gusta mostrar sus emociones, es un tanto fría en ese sentido al, al eh, ser eh, más precavida en mostrar sus, sus emociones. Uh -huh. Ahora vámonos con otra. Claro. Tenemos aquí la firma de Xochitl Galvez. Ah, ok. Muy bien, bueno, vemos que es una firma que está inclinada hacia la derecha, que habla de avance, es una persona que está en constantes proyectos, le gusta eh, estar siempre pensando y, y ejecutando todo lo que planea, lo que proyecta. Lo vemos en estos trazos largos que van del área del pensamiento, las emociones y lo ejecuta. La parte baja es eh, actuar, ¿no? La parte física, siempre estar haciendo algo, busca siempre hacer algo y estarlo realizando. Eh, es una persona que eh, sus emociones las demuestra, es un tanto reactiva y bueno, en cuanto a la letra A, me llama la atención que este pico, bueno, habla de cierta agresividad, carácter, eh, es lo que le da fuerza para seguir adelante en todos los proyectos que ella emprende. Eh, también es una persona que... Eh, pues le cuesta trabajo mostrar cómo es porque eh, se protege eh, a sí misma y bueno, estos rasgos que son eh, como una, es una línea que le da seguridad, soporte a lo que ella hace. Esto le, le ayuda a elevar su autoestima y darle seguridad en todos los proyectos y, que, que ella tiene. Ajá. Y bueno, vamos con Mainz. Ok. Bueno, eh, esta es una firma que también va hacia arriba, que habla de cierto eh, deseo de superación, de ambición, aunque este trazo eh, vemos que regresa a la parte izquierda, que es donde toma fuerza, toma seguridad de la parte familiar. Eh, para eh, proyectarse hacia el futuro. Es una persona un tanto inflexible, toda vez que estas líneas de en medio, pues, denotan que no van ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? sino que él tiene sus lineamientos y, y en eso se basa. Difícilmente va a cambiar de opinión. Y eh, también, pues, le cuesta trabajo mostrar su, sus emociones, mostrarse cuál es, le cuesta trabajo. Eh, aunque su letra es... Eh, Supongo que este es su, su, sí. su, su apellido. Sí, sí. sí, Entonces le da más eh, relevancia a lo social, a Ajá. quedar bien ante la sociedad. Y aparte, como escribe con mayúsculas, pues me está hablando de una persona con alta autoestima, es decir, que le gusta mostrarse eh, seguro de sí mismo. Y también, Ajá. pues está eh, la letra M, eh, pues habla de una persona que quiere ser vista, que que buscan eh, que sea vista, que lo tomen en cuenta. Y de lo contrario, pues bueno, eso no le, no le agrada mucho. No, pues imagínate <laughs> ahorita. Y tenemos ahora, vamos a ver las firmas de aquellos que quieren gobernar la Ciudad de México. Vamos primero con eh, Clara Brugada. Ah, perfecto. Bueno, ella eh, enfatiza más el, el apellido, ¿ajá? Entonces le da más importancia a lo social, a lo profesional. Y pues es una buena relación que tiene con la figura paterna, que incluso la subraya. Si vemos, este pinta una línea que subraya el, el apellido. Y el, el apellido de la mamá lo, lo muestra nada más con una letra M y con un punto. Es decir, que ahí pone límites hacia la figura materna. Posiblemente alguna situación que no ha podido solucionar. La letra C, que es la letra quiero pensar que es de su nombre, uh -huh. eh, entonces nada más lo limita a una inicial, es decir, que no quiere mostrar su nombre, sino que quiere darle más relevancia al apellido. ¿Sí? Tiene muchos adornos, lo cual pues, este, denota que la persona no quiere mostrarse mucho, sino que le da más importancia a que se vea el aspecto profesional, que es el, el contacto incluso con lo social. Quiere quedar bien socialmente, incluso lo remarca, que habla de cierta energía que está conteniendo, pero en algún momento puede liberarla en forma explosiva. Uh -huh. Vámonos con Santiago Taboada. Ok, bueno, él eh, aquí utiliza sus iniciales, ¿verdad? Es una persona que incluso se protege con este óvalo que vemos que está protegiendo, de hecho él escribe con la izquierda, si no mal recuerdo, y está eh, buscando la protección de, de sí mismo, incluso no muestra sus apellidos, no muestra su nombre, porque es muy reservado en mostrarse como es uh -huh. o tal cual es. Entonces, uh -huh. por eso se protege con este óvalo. La S, la R, bueno, vemos que eh, es una letra, digamos, tipográfica, es decir, que no tiene muchos adornos. Cuando logra abrirse con alguien, pues sí se va a mostrar tal cual es, pero depende que te si sienten confianza para ello. Y vamos con Salomón Chertorivsky. Ay, a poco, todas las veces le saldrá igual. <laughs> no creo, pues generalmente no nos sale igual la firma. Entonces, eh, bueno, aquí vemos que no, no muestra su nombre, sino que son, son rúbricas en donde eh, incluso se habla de mucha protección, eh, busca la seguridad de sí mismo, por eso le cuesta trabajo mostrarse tal cual es. Y estos ángulos, aunque vemos que terminan en punta, pues eh, es, es el, el deseo de, de avanzar. Pero con energía, con coraje, ajá. Y estas eh, curvas, pues bueno, nos hablan de eh, la dificultad que le cuesta de mostrarse tal cual es. Uh -huh. A ver, ahora nos vamos al ámbito ah. internacional. Esta firma sí me llamó la atención, es de Donald Trump. Ok, muy bien. Bueno, vemos que aquí predomina la parte media de la escritura y sin embargo es una eh, que habla de las emociones, entonces es una persona emocional, pero tiene disparos de, de energía en, en forma agresiva, tiene mucha fuerza contenida, que la, esas descargas de emociones pues se ven en el carácter, desde luego. Eh, es mucha agresividad incluso hacia sí mismo que, pues, eh, por cualquier cosita puede explotar o estallar, sobre todo estos picos altos, ¿no? Uh -huh. Es el área del pensamiento, o sea, de, de sus pensamientos va a crear ciertas emociones que le van a molestar y entonces lo va, lo va a demostrar. Él no se oculta en mostrar esa, ese carácter y esa agresividad. Cierta ambición de, de llegar y, y proyectar hacia el futuro eh, es... No cambia su forma de ser, vemos que va en una línea su, su, su firma, entonces eh, para él le cuesta trabajo cambiar de opinión. Oh, qué cosas, miren. Y bueno, ahora vamos a Joe Biden. Ah, ok. Bueno, eh, aquí vemos que la persona se muestra tal cual es porque pone su nombre, su apellido como es. Entonces, le es, esto denota honestidad, quiere mostrarse como es la persona y, bueno, pone ciertos límites o quiere poner una barrera hacia el pasado, hacia la familia, posiblemente por algún acontecimiento doloroso. Eh, busca siempre eh, la... la la superación, superar cualquier cosa, sean cuestiones emocionales, familiares, problemas eh, económicos, problemas de, de cotidianos, ¿no? O, eh, sobre todo eh, se muestra una persona muy diplomática. Uh -huh. Pues ahí está. Y ahora nos vamos a la música. Ah, okay. Tenemos aquí, bueno, su firma de, de, de su parte. Eh, pública, no, porque pues uh -huh. no, 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 se llama así, no, pero peso pluma así es, sí. Bueno, él tiene otro nombre, desde luego, este es su nombre, nombre artístico. artístico y bueno, esta puede ser su firma o su autógrafo. Eh, bueno, es una persona igual que eh, le gusta mostrarse, es una persona segura de sí mismo. Vemos que eh, va hacia arriba varias de sus firmas, sin embargo. Baja, luego vuelve a subir, lo cual denota que en momentos de eh, de depresión o de momentos de tristeza, busca fuerzas de sí mismo, y saca la, la voluntad para seguir adelante, pero sí tiene cierta inseguridad hacia el futuro. Eh, también el contacto con los demás es de una manera amable, pero pone muchos límites, sabe lo que quiere y sobre todo, pues tiene deseos de superarse, pero sí está con cierto temor en avanzar hacia el futuro. Bueno, y ahora uno de los grandes, Ay, Elvis Presley. Okay. Bueno, vemos que esta firma pues habla de, de coquetería, desde luego, porque las la letras son ampulosas, él se muestra tal cual es porque pone su nombre y su apellido, entonces él quiere mostrarse tal cual es. Vemos que lo, el rasgo que baja, pues nos habla de, eh, de ese eh, gusto por la, por la sexualidad, de ese gusto por la cuestión económica quiere nota avance porque va hacia la derecha el contacto social para él si lo busca si le gusta si le eh, le agrada sin embargo vemos que el área del pensamiento pues bueno le, le cuesta trabajo concentrarse en, en, en sus ideas toda vez que está alto el, el punto no de elvis de hecho está Adelantado, la letra S, pues bueno, habla también de que le gustaba la economía, el dinero, ¿no? Cuidar la economía. Uh -huh. Barack Obama. Ah, okay. Bueno, él escribe también con su nombre y, y, y su apellido, las letras ampulosas, es decir, las iniciales, la B y la O, bueno, hablan de vanidad, de, de llamar la atención. Sin embargo, es una persona sociable que sí gusta el contacto con los demás, quiere hacer sus eh, todos sus proyectos, llevarlos a cabo. Es una persona con un razonamiento lógico. Toda vez que no se detiene a ser bien la letra, él quiere avanzar, avanzar y resolver de inmediato las cosas que, que se le planteen. Eh, me llama la atención la letra O, que sería de Obama, del apellido. Que habla de pues, cierto sufrimiento con la figura paterna. Porque vemos que el óvalo está pinchado incluso con el primer nombre, entonces lo, también lo cruza y eso de, habla de dolor, de dolor hacia la figura paterna, ajá, y wow. e incluso hace el óvalo aplastado, ¿no? Que es de cierta tristeza. Y la letra B, pues bueno, es esa coquetería también, cierta vanidad, le, la presencia, la diplomacia, para él es muy importante. Qué interesante, Ay, ya escuchamos todas estas, estas firmas y de repente como son famosos nos los imaginamos y podemos creer que pues que sí, que, 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 que sí son y que, pero ¿por qué esta rúbrica, esta firma habla de nosotros, Emma? Sí, es en la representación de cómo yo quiero ser visto por los demás. Finalmente, la firma que es, es cuando yo me comprometo en algún contrato o firmo algún documento, es como decir, aquí estoy yo. Dándole aval, ¿no? O, o validando lo que estoy firmando. Entonces me estoy mostrando hacia los demás. Este es el yo íntimo, como yo me considero y me quiero mostrar hacia los demás. Una firma pequeña, pues te habla de una persona con baja autoestima, una persona eh, insegura, ¿no? O que se va a los detalles también, que es muy detallista. Siempre vamos a encontrar polaridades en estas firmas, desde luego, ¿no? Eh, generalmente las firmas las hacemos de muy jóvenes. Exacto, entonces las vamos modificando, las hacemos en la adolescencia. Adolescencia o de muy jóvenes y pues las vamos modificando, todos vamos cambiando. Sería interesante ver la evolución de cada una de las firmas. De cada ¿no? una de las firmas. Ahí ahí. Y sí, hay algunas firmas que en verdad son muy bonitas. Sí. Parecen como de, como arquitectónicas, muy bonitas. Sí, bueno, nosotros más que ver la estética de la de la firma, sí te puede hablar de precisamente una persona que tiene orden, que le gusta la estética, desde luego, que lo vean bien, ¿no? Que vean bien su apariencia, pero también eh, puede ser que esté ocultando algo, ¿no? O sea, una persona agresiva. Habría que ver los rasgos, que es lo que la grafología estudia. Sí, uh -huh. fíjate, lo que dijiste de los candidatos a la presidencia, es así como que me los iba imaginando, ¿no? Okay. Me los se imaginaba okay. en el debate una persona así más seria y la otra persona más este impulsiva, sí. ¿no? Y, y puede decir la gente, ay, es gema, pues ya los conoce. No, bueno, es que porque yo te estoy pude no decir, te pude no decir, porque unas ni siquiera se identifica bien el nombre, ¿no? Uh -huh, bueno, Maines, pues sí, puso Maines ahí. <laughs> este, se me hizo muy curiosa su, su firma, hasta un poco infantil o no. Eh, sí, bueno vemos eh, el óvalo habla de mucha inseguridad, ¿no? En cierta manera busca la protección, ¿no? ¿Cómo me protejo yo? Entonces se habla de esa inseguridad, pero eh, sin embargo al poner el nombre Mines en mayúsculas busca compensar esa inseguridad en sí mismo. ¿no? Nosotros sí. podemos aprender a, a, a ver y, y este las firmas, las letras. Esto es algo muy difícil, ¿Cómo, lo, ¿cómo se aprende? Sí, desde luego que podemos aprend aprenderlo, ¿no? Pero lo primero es que te interese aprender, desde luego, y vamos analizando los trazos, eh, vamos desde entender que la letra C y la escritura se divide en tres partes, que es la zona alta que va relacionada con el pensamiento. Todas las letras altas, como la F, la D, la T, pues van relacionadas con el área del pensamiento, cómo piensa la gente, ese razonamiento lógico, es impulsivo, es más analítico, y la zona media de la escritura que la encontramos en las vocales, o, o por ejemplo en la M, en la N, en la B, en la R. En la S, pues esa zona media te refleja la, las emociones de la persona, qué tan emocional es la persona. Y la zona baja de la escritura, pues te va a reflejar la acción, el gusto por el dinero, el gusto por las actividades físicas, la parte sexual, ¿sí? De, de la persona. Y bueno, esas tres, desde ahí, de esas tres condiciones, pues vamos a ver el equilibrio de la persona, qué tan equilibrada está. Entonces, sí, podemos aprender, desde luego, pero analizando y estudiando los trazos, los rasgos, si es un rasgo fino, si es un trazo grueso, si es un trazo delgado, si va roto, es decir, que no es continuo, bueno, ahí vemos que la persona tiene inseguridad, tiene miedo. Todo eso lo podemos ver incluso ya a nivel de, de microscopio digital o con una lupa para ver pues esa, eh, ese, detalle. ese detalle de la tinta, ¿no? Que se, se puede observar, o sea, la grafología analiza todo desde los espacios, los puntos, el tipo de letra, que es la morfología de la escritura, eh, los espacios en blanco que deja la persona. Cuando dice, bueno, es que aquí ya no me alcanzó la hoja y me fui para abajo. Pues bueno, el inconsciente te refleja otra cosa, ¿no? Realmente, uh -huh. cuando escribes. Y esto lo puedes aprender, desde luego, y te sirve para autoconocimiento, para selección de personal, cuestiones criminales, compatibilidad de pareja, situaciones oh. de agresividad. <laughs> es hora de, este, y cómo le hacen, ¿verdad? Porque ahora ya todo es con el con el este, celular y con los mensajitos. Así es, pero bueno, en el inconsciente finalmente mi, la escritura pues no va a desaparecer, ¿no? Esto claro. sigue, sigue. ¿Desde cuándo está la escritura? Hablaremos de cuestiones eh, incluso en la prehistoria, ¿no? En las cuevas, cómo dibujaban y demás. O sea, difícilmente va a desaparecer la escritura a mano. Emma, mi, mi letra, por ejemplo, cambia radicalmente de... de este, se ve muy diferente, a veces trato de hacerla y, y cambia mucho. Eso Ajá. tiene que ver por cómo me siento en ese momento o, o, o por qué no siempre puedo, yo veo que hay gente que escribe siempre igual y a mí me sale diferente mi letra. Ah, pues mejor que salga diferente, porque estamos hablando de una persona emocional, somos seres humanos emocionales y eso lo vamos a reflejar en nuestra escritura. Por ejemplo, cuando estamos tristes, pues nuestro cuerpo lo, lo refleja, ¿no? La persona sí. camina más despacio, más lento, incluso se encorva o va con los hombros caídos. Pues eso al momento de escribir, desde luego que lo vamos a reflejar. Una persona alegre, pues entusiasta, bueno, pues se le refleja en su cuerpo también la alegría, el entusiasmo y eso lo va a reflejar al momento de escribir. ¿Por qué? Porque va a través de nuestro sistema. Tema nervioso esos impulsos que tenemos desde el cerebro de esas emociones guardadas verdad van a reflejarse al momento que yo escribo Pero si es estoy tenso, inconsciente. desde luego que es inconsciente difícilmente se puede alterar la firma siempre si se intenta alterar la firma o, o falsificar o, este la escritura pues va a haber un rasgo característico de la persona entonces eso siempre se va a repetir como un patrón y se va a ver reflejado en la escritura no ciertos si rasgos personales. por ejemplo esta parte de eh, falsificar la firma. Pues uno la puede ver muy parecida, pero ustedes identifican que sí. no es la persona la que está escribiendo. Sí, desde luego esa ya es la especialidad de la grafoscopía, ¿no? Es el estudio de la escritura para ver su autentic autenticidad. Ajá. Y ahí se pueden ver rasgos grafológicos también, que es el estudio de la escritura, pero para analizar la personalidad del individuo. ¿Cómo se trabaja terapéuticamente? a través de la grafología. Muy bien, buena pregunta. Eh, sabemos que el cerebro va a almacenar ciertos trazos que aprendimos cuando nos están enseñando el modelo caligráfico, ¿verdad? Y lo vamos replicando al momento de nosotros hacer los ejercicios, pues nos enseñan que la O tiene que ser bien redondita, la letra a también, el palito, y todo eso lo va almacenando en la memoria en nuestro cerebro y desde luego la parte motriz. Eh, cuando nos vamos despegando de ese modelo caligráfico es porque ya le vamos poniendo nuestra impronta, es decir, propia personalidad a la escritura. Entre más me alejo del modelo caligráfico, estoy eh, marcando más mi propia personalidad. Cuando la persona está más cerca del modelo caligráfico, pues se habla también de una cierta inmadurez o que le cuesta trabajo romper las normas. Si no, a mí me enseñaron que la O es redondita, la S tras así. Entonces me apego al modelo caligráfico, me apego a normas, me apego a reglas. ¿Sí? Y en cuanto la persona se despega, se aleja de ese modelo caligráfico y transforma su letra, es más auténtica, más creativa y está ahí eh, plasmando su propia personalidad. Emma, ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí, con todo gusto me pueden encontrar en Instagram, Emma Negrete 20, o bien en Facebook como Emma Grafóloga, Ciudad de México. Ay, <laughs> querida Emma, siempre es un placer tenerte aquí, y sobre todo, pues, estar escuchando de todas estas cosas. Fíjate, qué interesante y no muy agresivo ver, por ejemplo, la firma o la escritura de nuestros hijos, y más o sí. menos saber sí. cómo andan. Sí, desde luego, ahí podemos en, eh, detectar por qué los problemas de, de aprendizaje en la escuela, si están sufriendo algún mal, maltrato, bullying, abuso, ya sea físico o psicológico. Eh, sobre todo también detectar cuál es su vocación, sus habilidades, ¿no? Qué tipo de inteligencia tiene, si son más eh, científicos, más técnicos, más apegados a la lógica, las matemáticas o artísticos, ¿no? Ahí se puede también analizar en los niños. Uy, qué interesante. Mi hijo que no quiere escribir pero pues con los dibujos cuando los niños no le no gusta dibujar ah ok. habría que ver <laughs> no le gusta dibujar no le gusta Ajá. escribir okay. o sea por más no 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 en cambio le encanta y hace ar los armados los rompecabezas okay. y todo eso Ajá. pero no lo hace suavecitos no no Sí, sí, pues está chiquito está todavía. Está sí. sí, todavía. Vamos a esperar a ver qué. Sí, no nos adelantemos ya. Algún día va a querer escribir, ¿no? Sí. Es como lo del baño y como todo lo demás. Va aprendiendo, <laughs> va aprendiendo poco a poco. Gracias por haber estado con Un nosotros. Un placer eh, estar aquí, gracias a ti. Y yo, antes de despedirme, le voy a decir que nos llegaron algunas novedades de Editorial Aguilar. La primera es el libro... ¿Cuánto te pesa lo que pasa? Escrito por Luz María Doria de la editorial Aguilar, este libro surge cuando la autora empezó a experimentar el dolor en su vida y entendió que tenía la, pos, la responsabilidad de ponerse en los zapatos de todas esas personas que se levantan cada mañana con una pesada carga sobre sus hombros y con ella siguen hacia adelante. Nos brinda herramientas para seguir avanzando aún con el peso de aquello que nos aflige y amenaza. NASA con derrumbarnos. Sin embargo, bueno, yo luego les digo cómo podemos hacer para quitarnos esas mochilotas que luego vamos cargando por la vida. La segunda es el libro, La Alegría de Decir No, de Natalie Lue, también de Editorial Aguilar. Este libro nos ofrece un método de seis pasos con el que descubrirás el poder curativo y transformador del no. Con la lectura aprenderás a establecer límites saludables y fomentar las relaciones íntimas. Y de verdad, estas esta qué importante, ¿verdad? Mucha gente se mete en tantas complicaciones por no saber decir que no y poner límites. Y parece algo tan sencillo, pero hay gente que, que le cuesta. Y hay gente también que le cuesta entender cuando uno dice que no, lo toman muy mal, lo toman muy personal, y, y bueno, es parte de ir creciendo, y para eso estamos aquí en la espuma de los días, para ir creciendo, para ir conociéndonos, para ir descubriéndonos, y esperemos que a ustedes les llegue, porque lo hacemos con mucho cariño y con todo nuestro corazón. Así es que, pues yo no me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.